se hizo en frente al Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, un abrazo simbólico, participaron muchísimas organizaciones, el Centro Argentino para el Derecho Animal y Mental fue el que coordinó que concurrieran muchas organizaciones con dos premisas, una es no al zoo y otra sí al jardín ecológico. El zoológico tiene una concesión vencida después de 20 años de explotación privada. Se iba a hacer un remate el día 20 de julio para una nueva licitación por 5 años al mejor postor con una base de 143.500 pesos y con un pliego desastroso de condiciones que no contemplaba para nada la situación de los animales. Afortunadamente la jueza Elena Liberatori, gracias a un amparo que presentamos nosotros, ordenó desistir de la subasta, así que la subasta no se puede realizar y que para volver a concesionar el zoológico se necesita una ley de doble lectura con audiencia previa sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos planteando que debe haber un debate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para poder escuchar todas las voces, tanto para discutir si esto, que es parte del Parque 3 de Febrero, o sea, un espacio verde y público de la ciudad, tiene que ser gestionado por privados o recuperado por el Estado de la ciudad para una gestión directa. Y en segundo lugar, qué destino y con qué características. Si es razonable que en el siglo XXI haya animales enjaulados, cuando tenemos una ley que prohíbe sacar animales exóticos, que prohíbe traer animales exóticos o venderlos, ¿cómo es que el Estado mismo secuestra y tiene encarcelados y enjaulados animales para exhibición y fundamentalmente para educación de los niños y de las niñas? Si esto no puede ser repensado como un parque ecológico, o debatir si hay algunas especies que sí pueden permanecer o qué hacer con los animales exóticos que están enjaulados hasta tanto fallezcan y no traer nuevos. Pero creo que tiene que haber un debate importante sobre la gestión pública-privada y también sobre el vínculo de los humanos y humanas con los animales en el siglo XXI y el sentido de un parque de estas características que tiene que ser promover la ecología, promover la educación ambiental y repensar nuestro vínculo con la naturaleza. Tenemos una propuesta que es el jardín ecológico, que es cerrar la entrada de animales exóticos al zoológico actual y que el zoológico trabaje en conservación realmente, haciéndose cargo, por ejemplo, de la cantidad de animales que día a día decomisan los jueces en los contrabandos que se realizan de nuestra fauna. Los jueces se ven imposibilitados muchas veces de hacerse cargo, de obtener depositarios judiciales, y creemos que el zoológico sería una buena herramienta. Hace pocos días, esta semana, en el zoológico ingresaron 3 lobos marinos provenientes del Río de la Plata, los trajo a la prefectura, se están rehabilitando por su mala condición de salud y van a ser devueltos en octubre. Eso es lo que queremos que se haga con toda la fauna, no estar exhibida al público, que no para trabajar falsamente en un proyecto de conservación tengan que estar 20 años encerrados en una jaula y lucrando con las entradas con ellos, pero sí que se trabaje en conservación y realmente en estudio de la naturaleza. El único proyecto de conservación viable que tiene en este momento el zoológico, pese a que ellos dicen que tienen 5, es el del cóndor. Los están liberando con éxito en San Antonio Este, en Río Negro, y en el Valle de los Cóndores, en Córdoba. Pero ahí termina la temática de ellos. Poco tiempo después de que son liberados, son tomados como blanco de puntería por los cazadores, por el tipo de vuelo que tiene el cóndor. O sea que no hay un proyecto integral, no hay un proyecto de vamos a hacer conservación y realmente la conservación in situ, que es la que importa. Y para eso fue el abrazo, para presentar no solamente el no al zoológico, no queremos que se remate, no queremos que haya más privados a cargo del zoológico, sino a su vez presentando un proyecto alternativo que sí al jardín ecológico. El próximo paso que vamos a hacer es terminar de cerrar el proyecto, darle forma de proyecto de ley. Para eso estamos abiertos a todas las expectativas que pueda tener la ciudadanía, los profesionales, los biólogos, los veterinarios, y presentarlo a todos los partidos políticos al mismo tiempo, para que todos los partidos políticos se hagan eco si ellos quieren y que no se embandere esto como oficialismo o antioficialismo.